amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Qué rico que me pueden acompañar en un video más de decoración. Y hoy quiero compartirles el paso a paso cómo transformamos la habitación de nuestra hija. Son ideas para transformar una habitación de mujer, así que no te pierdas el antes y el después. Así que vamos a comenzar. Si tú eres nuevo, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno amigos, no quería empezar hasta antes mostrarles cómo estaba la habitación anteriormente. Esta habitación ha tenido varias transformaciones. Cuando ella estaba pequeña estaba pintada de color rosa pálido, después de verde claro, de azulito claro, y en los últimos 3 años ella quiso tenerlo de color blanco. Así que como veníamos planeando por los últimos 6 meses la transformación de esta habitación, ella regaló algunos muebles, el escritorio que es como en forma de armario y también la cajonera. Comenzamos desocupando completamente la habitación. No sé ustedes cuando hacen estas transformaciones, pero a mí me gusta tener todo completamente desocupado porque así podremos trabajar mucho mejor sin el miedo de untar algo o de pronto de estar incómodos. Aparte de eso, las ideas para mí fluyen más cuando está un área desocupada y así poder diseñar lo que queremos. Lo primero que queríamos hacer era remover el intercom, que este es como una radio, también te puedes comunicar de habitación en habitación, pues esto era de los años 80, se usaba mucho, pero ahora en realidad avejenta la casa. Y es muy simple, solo recortas la pieza de pared. Esto en realidad es un poco de cemento con cartón, así que es fácil de cortar y ya después le pones la masilla, el yeso. Aquí mi esposo lo va a dejar secar muy bien, lo aplana súper bien, para así al otro día poder lijar y que quede todo bien lisito. Otra cosa que queríamos renovar era la puerta, pues esta puerta está dañada, es muy vieja. Esta puerta es la original que le pusieron a la casa. La casa es del año 89, así que imagínense lo viejita que está. E incluso mi esposo quiso quitar todos los marcos de las puertas en la parte de afuera y en la parte de adentro. Y compramos una puerta en la tienda Home Depot y esta trae el marco de la puerta y los marcos que van en la parte interior y exterior al borde en la pared. También las bisagras, pero la manija o manilla si tienes que comprar la parte. Al ventilador, amigos, solamente le vamos a hacer una transformación. Lo vamos a pintar de color blanco porque este ventilador es bien fino. Nosotros en los últimos años hemos comprado ventiladores y la verdad que no los están haciendo tan bien. Este ventilador es muy silencioso, aparte que da mucho aire. No sé, pero creo que los hacían muy bien anteriormente. Ahora voy a preparar esta área cubriendo el piso con plástico porque quiero pintar la parte del techo. A veces nos cuesta un poquito la preparación, pero de verdad que trabajamos más cómodamente. Aparte que al final el trabajo va a quedar más impecable. También las tapitas de la luz. Muchas veces la gente pinta con las tapitas y la verdad que no queda el trabajo como tan nítido. A veces quedan regadas de la misma pintura. También quitamos las persianas, que estas eran persianas verticales de color rosado. Voy a usar esta pintura de la marca Behr. Esta pintura es primer y pintura a la vez, con la terminación semi brillante y el color es blanco puro. Para el techo usé un rodillo gordito para que así penetrara bien en esta terminación de popcorn. No quisimos cambiar el techo porque en realidad estaba muy bien la terminación, no estaba dañada ni nada de eso. Tal vez ustedes aquí no vean la diferencia, pero sí estaba el techo un poco más amarillento. Y para las paredes sí usé un rodillo normal. Esta pared había sido pintada en la parte de la mitad como con un diseño, entonces quise tapar eso y lo que quiero es pintar 3 paredes de color blanco y una pared con otro color. Para esa pared voy a usar esta pintura de la marca Diamond. Esta pintura tiene la terminación de cáscara de huevo y esta es en color gris. Aquí yo les dejo los números por si ustedes quieren también ordenar la misma. Algo que les recomiendo usar es esta esponjita porque esta es como para las orillas. A mí no me gusta usar el masking tape porque se traspasa. En cambio con esto lo haces de arriba abajo o de abajo hacia arriba y te va a salir bien derechito la terminación a la orilla.
ahora vamos a instalar esta persiana. Esta es una persiana de color blanco horizontal. Tiene 20 pulgadas de ancho por 26 de largo. Esta persiana no tiene cuerdita, sino que ella tú la puedes subir y bajar fácilmente. La instalación es solamente dos ganchitos en la parte de arriba y ya lo cuelgas allí. Y ya la puedes bajar y subir manualmente. Esta no tiene ninguna cuerda, sino que ella sola queda pegada o arriba o en la parte de abajo. Para darle un look más moderno y bonito a la ventana, mi esposo cortó unas maderas que tienen aproximadamente 3 pulgadas de ancho. Las pintamos de color blanco para que así resaltaran muy bien con la pintura gris. Y él le puso pegamento, este se llama Liquid Nails, le puso todo a la maderita, pero para que quedara bien pegado también quiso usar clavitos usando la pistola de aire. Miren amigos, quiero que vean la diferencia, el antes y después. Esto se usa mucho para las ventanas que no vas a usar cortinas de tela. Para la puerta voy a usar esta pintura que es especial para las puertas, para los marcos y las ventanas. También es primer y pintura. Esta pintura es de la marca Behr en color blanco. Para pintar la puerta usé una brochita, pero también usé un rodillo al final y le pasé tres veces dejando secar más o menos como una hora y media. Para la manilla de la puerta ordenamos estas por Amazon. Hay infinidad de figuras, pero nos gustó mucho esta, el diseño moderno y una figura cuadrada. Ahora mi esposo está instalando las aspas. A estas las pintamos tres veces porque también eran de un tono un poco oscuro. Y también pusimos la rejilla nueva del aire acondicionado. Esta parte es el ducto por donde sale el aire. También instalamos su cama. Ella quería una cama de madera clara, así que mi esposo se la hizo. No se pierdan esos videos porque les traigo el paso a paso, unos tutoriales muy fáciles para que ustedes lo hagan y también muy económicos. Para la cama compré este set en tamaño full. Trae 10 piezas, el cubrecama, dos fundas principales, tres cojines decorativos pequeños y la sábana sobre sábana y dos fundas más. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard. Aquí en esta habitación hay una sola ventana y muy pequeña, pero quiero aquí al otro lado darle el efecto como si tuviera otra ventana. Así es que para ello compré este espejo en la tienda Walmart. Este espejo es grande, más o menos del mismo tamaño de la ventana y me encantó porque tiene un marco ancho. Este espejo mide 27 por 70 pulgadas. Lo puedes poner horizontal o verticalmente. Lo que hice fue pegarle masking tape en el espejo alrededor del marco para que así se protegiera, porque quiero pintarlo de color blanco. Usé la misma pintura que le puse arriba a la puerta y me encantó este marco porque tiene más o menos el mismo ancho que tiene el marco de la ventana que le puso mi esposo. Y mira qué bello quedó. Mi esposo tuvo que poner unos ganchitos bien fuertes porque el espejo es muy pesado. Ahí mismo le pusimos su cajonera y el escritorio. Este escritorio es de la tienda IKEA. I'll do anything to make it fine, but I can
Sobre esta pared yo quería un estante o repisa y mi esposo me hizo una del mismo material de la cama. Para la pared encima de la cama quería algún diseño diferente, pero que fuera también en madera. Para la pared que está junto a la puerta pusimos un espejo redondo con marco negro. También su mesita de noche de madera para que haga juego con el resto de la decoración. También compramos este soporte o montura para la pared. Este es para colgar el televisor. En realidad es para un televisor pequeño, pero tiene un bracito que lo puede extender fácilmente y ver cómodamente la televisión. Bueno amigos, ya llegó el paso que más les gusta a ustedes, la decoración. Mi hija quiso un estilo bohemio, un estilo tranquilo, con mucha madera, muchas plantas, así que vamos a comenzar primeramente aquí en el lado del escritorio. Aquí sobre la pared pondré este calendario que lo compró mi hija ya hace tiempito porque le gusta el diseño este y no estamos a febrero sino a mayo, pero no quise preguntarle dónde tenía los nombres ni nada, ella ya pues se lo cambiará más adelante. Aquí sobre el escritorio no pondré mucha decoración porque ella necesita su espacio para los libros y para estudiar, pero le pondré esta plantica que es de ramitas de lavanda. En realidad esta es artificial porque pues ella es una jovencita y pues no tiene tiempo de tomar cuidado de las plantas, así que todo lo que estoy poniendo es artificial. Aquí en esta esquina colgando del techo pondré estos dos terrarios de cristal. Les tienen adentro una suculenta y unas ramitas colgantes. Ahora para este lado de la repisa pondré unas plantas y también esta otra que es una plantita como colgante. Aquí en el medio pondré el ukelele. A ella le gusta tocar este instrumento. Y para el final de la repisa, otras planticas, esta es una plantica colgante, estas ramitas son de Walmart y también de la tienda china. Y este es como un tipo de terrario redondo, mira, tiene como un plástico transparente. Y este lo compré en Chipos Depot, pero lo vendían en a Target por $5. Yo lo compré como por $2 en una tienda de liquidación. Aquí en este lado, debajo de la repisa, pondré este banquito, mira qué lindo, peludito y tiene las paticas de madera. Este es de la tienda Ross, pagamos $19.99 por él. Le dejé el precio porque lo compramos ya hace días y esa es una de las preguntas que me hacen más. Así que este va a ir aquí. Y pondré también una plantica ahí encima. En realidad mi hija quiere el banquito como si fuera una mesita, así que le gustan a ella mucho los eucaliptos, aunque este es pues artificial. Ahora para esta esquina donde está la ventana pondré estas dos plantitas colgantes. Aquí sobre la mesa de noche pondré esta planta. Estas son unas hojas de parra o le llaman las hojas de Adán.
Y esta me encantó porque ella quería un poquitico de negro en su habitación, así que esta sale muy bien con el espejo. Aquí para el segundo espacio le pondré este libro que fue el último que ella se leyó. Y le voy a dejar así para que ella pues use los espacios para lo que ella necesita. Acá para un ladito de la cama pondré esta alfombra. Y ahí sobre la alfombra pondré esta canasta. Y esta también es de la tienda Ross. Esta la compró ella también. Y allí pondré un cojín. Con esta cobijita de lana de color gris, porque ella a veces le gusta recostarse también. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for bueno amigos, espero que te haya gustado muchísimo el video, siempre aquí compartiendo con mucho cariño para todos ustedes, así que recuerden regalarme un like y los invito a ver mi canal de vlogs, allí les voy a compartir la reacción de mi hija al ver la habitación, así es de que besitos a todos, nos vemos en el siguiente video, chao. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me.